Les doy la bienvenida al webinar de Alcantarillado Abastecimiento, que será liderado por Armando Riquelme, el representante de CIPE España. Sin más preámbulo, los dejo para que puedan iniciar. Buen día. Buenos días. Lamento las circunstancias, pero que es ajeno a nuestro alcance. Bueno, pues, Lidia, en el menú principal de CIPE, cuando uno se lo instala, pues tiene aquí herramientas, aplicaciones para OpenBIM, lo que está aparte en rojo, todo lo que son estructuras, y en azul, instalaciones, dentro y fuera del edificio. Para lo que es fuera del edificio, estas son las herramientas que vamos a mostrar hoy. Lo que es la parte de gestión, está en verde, aquí me desconozco sin control de obra, esto para presupuestos, nuestro grupo de precios, y en amarillo o naranja o pues este color, pues aquí tenemos todo lo que es documentación. La idea de CIPE es arrancar pues desde el dibujo de lo que es el arquitecto, el tecnólogo de Sena, hasta lo que es la documentación del seguro, que quedó todo enlazado. Con lo cual, bueno, pues sí, pues tenemos una solución a lo que es el flujo de trabajo BIM. Bueno, pues lo que vamos a ver hoy es dentro de instalaciones, la parte de fuera del edificio, lo que ustedes llaman redes o nosotros infraestructuras. Tenemos cuatro programas, abastecimiento agua potable, alcantarillado, electrificación y gas. Todos funcionan igual. Los programas rojos, igual que los azules, la entrada de datos es gráfica, el programa diseña, calcula y generaría lo que son las memorias y los planos. Bueno, pues por ejemplo, lo que vamos a hacer hoy, pues es algo bastante sencillo, pues esto sería un longitudinal, pues tenemos aquí una serie de pozos. Y estos pozos, pues aquí abajo tenemos información, lo que en España llamamos la guitarra, es la distancia origen, cota rasante, profundidad del pozo, toda esta información, yo puedo trabajar sobre el longitudinal o incluso trabajar sobre lo que sería la pendiente. Pero antes de llegar a este longitudinal, pues vamos a plantear un trabajo, un ejercicio. Bueno, vamos a hacer muy simple algo como esto, ¿de acuerdo? El programa básico, pues aquí tenemos lo que es la barra de herramientas y vamos a tocar todas las funciones de la barra de herramientas. Lo que es la segunda barra de herramientas, pues en fin, es muy caro, no sé si puedo tener ni explicarlo, pero bueno, cualquiera que haya manejado tocar, pues ya sabe por esto. Bueno, vamos a trabajar sobre la primera barra. Archivo nuevo, pues vamos a hacer el proyecto ICC1 y le voy a aceptar. Lo primero que me salta, como todos los programas CIPE, es, vamos a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? ¿Y dónde lo quieres hacer? ¿Y cómo? Pues vamos a meterle unos datos generales. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿este programa cumple la RAS? Este programa cumple lo que quiera. Pero ustedes aquí en esta ventana de datos generales tendrán que introducir sus límites, sus restricciones, sus condiciones para que les cumpla la RAS o lo que sea. Tienen que ustedes editar o preparar el programa. Entonces, ¿cumple la RAS? Cumple lo que quieran, pero se tienen que preparar el programa. Entonces, lo primero que tenemos, datos generales, pues título, pues yo, dirección yo, población yo, fecha yo. Ponen aquí lo que quieran en la carátula del proyecto. Materiales. Aquí tienen una biblioteca de materiales, que es la que trae el programa por defecto. Ustedes pueden, pues, hacerse otra biblioteca, esta es la de CIPE. Yo puedo, cualquiera de estos materiales, pues, editarlos y decir, oye, pues vamos a ver, ¿qué entiende CIPE por PVC? Pues me edito y yo veo que estos son pues, los diámetros de DN315 para el material PVC, pues es un diámetro de 248. El DN400, pues es un diámetro diferente. Todo esto puede ser circular, ovoide, trapezoidal. Bueno, edito las opciones y aquí tienen pues, lo que entienden en CIPE por una sección ovoide, que tendría estas características. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto es imprimible y si no, puedo venir yo e inventarme la biblioteca favorita y meterme los materiales que quiera. Aquí tienen pues, los más básicos, los más usuales. PVC, tienen cemento, tienen lo que sería de hormigón en masa, tienen más, ¿de acuerdo? Pues, si echan en falta uno, no dudo, pero si echan en falta uno, pues vienen ustedes y se lo hacen. Pueden editar esta biblioteca, quitarse tubos y hacerse su propia biblioteca. De todos los tubos que hay aquí, me voy a traer a la izquierda con este icono, a esta parrilla, los materiales con los que voy a trabajar esta tarde. Pues en este caso voy a traer este tubo PVC. Lo puedo volver a editar y ver qué opciones tengo de diámetros. Puedo meter algún diámetro más, puedo quitar algún de estos diámetros. El factor del material, lo puedo cambiar, como ustedes quieran. Bueno, pues ya me traigo este tubo. Y con este material, los materiales, es con los que voy a trabajar esta mañana. Terrenos, pues de igual manera, puedo venir aquí a lo que sería la parte de dentro de bibliotecas de terrenos, voy a traer este,
puedo editar, ¿qué entendemos en CIPE por terrenos sueltos? Ya tendría aquí pues, lo que es la distancia lateral, relleno, lecho, ancho mínimo, el talud y el talud vertical. Bueno, todo esto es lo que me va a ayudar incluso para luego calcular la medición de las zanjas. Si el tramo de una zanja hay por en medio de una montaña, eso no lo vamos a saber, pero lo que es el movimiento de una zanja, sí. Bueno, pues ya tendría aquí pues, lo que CIPE entiende por terrenos sueltos, lo puedo editar y cambiar. En todo caso, ya tengo definido el material, materiales y el terreno, terrenos con los que quiero trabajar esta tarde. Y las medidas, trabajamos en metros, centímetros y milímetros, nada más. Bueno, y aquí puedo trabajar con cuántos decimales, uno, dos, tres. Bueno, esto sería la parte de generales. En parámetros, dentro de parámetros, el tipo de formulación con lo que queremos trabajar. Salamín, Bacín, Sanier, Cúter, lo que sea. La viscosidad del fluido, el factor de infiltración, lo podemos especificar nosotros, coeficientes de escorrentía y el factor, lo que sería la intensidad de lluvia. Pues en el punto donde yo voy a trabajar, pues estimo que tengo pues, 10 milímetros por hora. Ya está, eso es lo que, donde vaya a trabajar, pues pongo aquí lo que vaya a tener. Listo, y ya, perdón, habría editado lo que son los datos generales y los parámetros. Luego vendría a ponerle límites. ¿Qué tenemos en límites? Yo puedo ponerme mis propias restricciones, límites de velocidad máxima o de velocidad mínima. Puedo ponerle límites también de pendiente máxima y de pendiente mínima. Y puedo ponerle también límites de calado. El calado es, digamos, el porcentaje de tubo que estoy ocupando. Si ocupo todo el tubo, será 100%, pero si yo quiero un calado del 50%, es que solo quiero ocupar el 50% del tubo. Bueno, en todo caso, en cualquiera de estas cinco restricciones o límites, yo puedo trabajar o por tabla de combinación, pues tengo aquí la hipótesis de fecales y fecales más fluviales, son los que vienen de fábrica, para le metemos mano a esto de las hipótesis, o jugar por hipótesis, a mí me interesa trabajar pues, en función de la dimensión. Pues, oye, si yo tengo una dimensión de tubo de 5 milímetros, yo me permito un calado de tanto por ciento. Si tengo un tubo más gordo, pues quiero otro calado. En fin, cada uno puede trabajar en cada caso con lo que quiera. Ya que viene por de fábrica estas hipótesis, pues yo lo dejo por hipótesis. Bueno, ya habría visto lo que son los límites. Coeficiente, yo puedo trabajar con coeficiente de simultaneidad y dotaciones, pues directa o por dotación. Pues voy a trabajar que cada vez que le ponga pues, por dotación, quiero que me asumas un valor de X litros por segundo. Que pues, depende si es una casa, si es una granja de caballos o lo que vaya a ser, pues cada vez que yo ponga dotación es un valor por defecto, que yo quiera. Y después vendría lo que son los pozos. Yo puedo tener un pozo de suministro, un pozo de recogida, un pozo vertedero o un nudo de transición, sin más. Pues a mí me gustan los pozos de recogida verlo como de suministro. Pues será sum 1, sum 2, sum 3, ¿vale? Lo del vertedero, pues a mí me gusta poner verte, ¿sí? Vertedero 1, vertedero 2, pues será verte 1, verte 2. Y el nudo de transición, pues a mí me gusta ver N-trans. Y ya está, y así es como yo tendré N-trans 1, N-trans 2, cada vez que vaya poniendo cada uno de estos tipos. Después de ver lo que sería coeficiente, vendría a excavaciones. ¿Qué tenemos excavaciones? Pues lo que es la profundidad mínima y el espesor del fin, ¿sí? ¿Qué es cada uno de estos conceptos? Si se dan cuenta, aquí tengo unos libritos de ayuda, ¿vale? Pues en este caso, ¿qué es el espesor del firme? Yo puedo venir aquí a ayuda y tendría espesor del firme. Indica la distancia por defecto entre la rasante y el terreno modificado. Es decir, insisto, si yo lanzo un conducto, un tubo, yo no sé si montañas por el medio, ¿eh? Es decir, no es un programa para movimientos de tierras, pero sí me va a calcular el movimiento de tierras que vamos a poner la zanja de este poder. Bueno, vamos a ver lo que sería el qué, pues eso, ya he pasado por todas las opciones de datos generales. Le doy a aceptar. Bueno, pues una vez que tengo aquí de izquierda a derecha, pues voy a tocarlo. ¿Qué tenemos aquí? Archivo nuevo, me he creado el proyecto ICC1, aquí lo tengo creado, gestión, guardar, importar, listado, mover programando. Siguiente opción, datos generales. ¿Qué tengo aquí? Los datos generales. ¿Esto qué es? Pues todo lo que ya hemos contestado y que por defecto cuando abro el programa me pregunta. Bueno, ya lo he contestado, lo puedo volver a... Hipótesis, ¿qué tenemos aquí? Pues por defecto el programa cuando viene de fábrica pues, me ofrece por lo que entiende las básicas. Siempre. Pues lo normal es que haya fecales y pluviales. Las puedo quitar, puedo copiar y hacer fecales 1, fecales 2, depende del día que lleve, ¿no? O pues, puedo crear una hipótesis más. Pues voy a crear la hipótesis industria.
y la hipótesis industria pues ya está creada. Y me puede ir creando y hacerme las hipótesis que quiera, si es que quiero trabajar con ellas. Después de editar las hipótesis, voy a combinarlas. ¿Qué combinaciones tengo para fecales? Yo quiero la hipótesis fecales en donde no hay ni pluvial ni industria, solo fecales y al 100% a tope. ¿Vale? Es una hipótesis. Otra hipótesis, pues puede que las fecales estén generando y por otro lado, pues que llueva. Posiblemente con mal motivo, habrá lo que sea. Pues ya tendré aquí pues, uno y uno y no hay industria. Otra hipótesis. Yo quiero la hipótesis que sea fecales más pluviales más industria. Y pues es una industria tan rara que solo trabaja si llueve poco, lo que sea, pues van haciendo aquí sus posibilidades. Esta es la combinación 3, esta es la combinación fecales más pluviales. En fin, van haciendo todas las hipótesis que quieran para hacer sus diferentes posibilidades. Oye, ¿y yo puedo hacer el caso de que caiga un rayo y también una nave espacial? Pues ustedes pueden hacer todas las hipótesis que se les vayan generando. Y cada caso el programa analizará que todas las hipótesis. Aquí dentro tiene la opción de fecha de inicio, porque yo puedo establecer intervalos o combinaciones horarias, donde yo digo, oye, pues a partir de tal fecha quiero considerar solo, considerar únicamente la hora o no, y establecer pues, 4 intervalos diarios y una duración de cada intervalo pues, de X minutos. Pues, yo qué sé, temas de equipos de riego, de parques, lo que sea, todo eso lo pueden establecer aquí. Bueno, y ahí pues ya haríamos las hipótesis que me he creado antes, las puedo combinar y hacer mis posibilidades. Bueno, pues he creado hipótesis, he combinado mis hipótesis y salto a la siguiente opción. Ver, ¿esto qué es? Pues las manías de cada uno. Oye, ¿cómo quieres ver los tramos? ¿Qué símbolos quieres ver? ¿Los nudos? Pues yo quiero ver el nudo, pues sí, quiero ver características. Cuando le pinte un nudo no quiero ver, visualizarlo como nudo. Y referencia, pues las características de cálculo, ¿qué? Pues cuando pinte un nudo yo quiero ver la característica de cota rasante y cota de terreno. Y además me le pone un cuadrito para que me quede bonito. O sea, aquí pues, sus manías. ¿Cómo quieren ver lo que son datos generales? Pregunta Edgar, no veo iconos de la pantalla en mi portátil. No veo iconos de la pantalla. Ingeniero Gómez, no sé a qué se refiere. Bueno, de todas maneras sigo avanzando, aprovechemos ahora que el internet está ahí. Luego, pues, si tienen dudas, pues las resolvemos al final. Listo, pues una vez que le doy a aceptar, de momento la pantalla está en blanco porque no hemos pintado nada. Una vez que hayamos pasado por el capítulo de manías, entonces voy a lanzarme a pintar nudos y tramos. Hay quien le gusta pintar tramos y luego pincharle nudos, o hay quien prefiere poner nudos y luego enlazarlo con tramos. Ya que voy de izquierda a derecha, pues voy a seguir el orden, pues voy a pintar un nudo nuevo. ¿Dónde lo pinto? Hombre, lo suyo es tener aquí en el fondo, pues como fondo de pantalla, un plano, por ejemplo, topográfico. Yo me puedo traer un plano en DXF o DWG y tendría pues ahí pues, lo que sea, una urbanización. Y podría ver lo que es el... me pone en la pantalla en gris el ingeniero Gómez en gris debajo de los comandos es lo que observo. Sí, sí, es que todavía no he pintado nada, ingeniero, un momentito. Voy a pintar un nudo. Lo suyo es que yo me traiga un plano, yo puedo venir aquí y traerme un plano de disco duro, esto mismo, y ahí pues sobre mi plano iría pintando los nudos, ¿de acuerdo? El ingeniero Gómez, me imagino que ahora sí está viendo algo debajo de los comandos en la pantalla gris. En este caso, bueno, oye, no me sirve una casa, pues voy a traerme por un plano de topográfico, una urbanización. Ahora voy a pintar un nudo, yo lo voy a meter por coordenadas. Pues coordenada X, 4 con lo que sea, y coordenada Y, pues 5, 0, 5, 9, lo que sea. Y ahí tengo un nudo trans de transición, y me pone los datos que yo quería ver de cálculo, cota rasante y cota de terreno. Esto es lo que yo, en el capítulo de manías, he dicho que quería ver cuando pinto un nudo, ¿no? Lo que es la cota rasante y cota de terreno. Pues ya está, yo pinto aquí un nudo. Voy a pintar pues, otro nudo, por ejemplo, pues aquí donde me caiga, el nudo nuevo, pues por coordenadas, pues a 22 en X y a 32 en Y. Y ahí iría pintando lo que es otro nudo, el nudo 1, el nudo 3. Voy a pintar pues, otro nudo por aquí, pues a 84 en X y en Y, estoy poniendo las coordenadas X, Y, donde sea, no me preocupa. Y voy a poner pues, otro nudo pues, que toque por aquí.
x94 y es una manera de trabajar, poder introducir los nudos por coordenadas. Bueno, pues una vez que he puesto los nudos, ahora puedo meterle más información, puedo editar, porque claro, estos son nudos. De momento, si yo no le digo nada, el programa me pone nudos de transición. Bueno, pues listo, pues vamos a definir que no son nudos de transición, son otra cosa. Yo solo he puesto las coordenadas x y y de lo que serían estos nudos. Bueno, pues vamos a nudo, editar, y voy a editar este nudo. Lo primero que le voy a decir es que esto no es un pozo de suministro. Tampoco quiero que sea un nudo de transición, esto va a ser el vertedero. Pues esto es un vertedero, con lo cual me desaparece la posibilidad de meterle carga. Si yo digo que es un pozo de saneamiento, pues tendré que meter una carga de fecales, pluviales, industria, pero no es un saneamiento, esto no suministra, esto es un vertedero. Entonces me aparece lo que yo quería, mi capítulo, pues eso, verte 1, porque es el vertedero 1, y claro, cuando yo he pintado este nudo, le he puesto cota en X y cota en Y. Ahora quiero ponerle cota Z, eso lo pongo aquí, cota rasante, le voy a poner 100 metros de altura, automáticamente me pone la cota del terreno a 0, hay una distancia de 0,35. ¿Por qué? Porque yo, en datos generales, yo le he dicho en las excavaciones, yo quería un espesor del firme de una distancia de 0,35. Me arrepiento y lo quiero solo de 0,3, y aquí de 0,3, con lo cual el próximo nudo que pusiera ya me pondría aquí, vamos a ver cómo pone en lugar de 0,35, de 100 a 99,65, me pondrá solo pues, la 29 con lo que sería el nudo de transición. Vengo aquí, edito este nudo, ¿de acuerdo? Este sí va a ser un nudo de transición, con lo cual al marcarle nudo de transición, yo quiero que se llame nudo trans 1, y me desaparece la posibilidad de meterle carga, porque solo va a redireccionar lo que le cae. Pues la cota Z, voy a ponerlo aquí pues, a 101. Pues ya está, ya tengo definido el nudo de transición. Ahora, estos que me quedan más arriba sí van a ser nudos de suministro, pozos de suministro. Bueno, pues vamos a ponerle, por ejemplo, pues me imagino que aquí pues evacúa un bloque de viviendas, no sé, 40 viviendas ahí, en un bloque de edificios, y pues vamos a decírselo al programa. Yo digo que esto va a estar, pues acota, por ejemplo, pues 102, y pues la gente que vive aquí pues tiene una aportación por dotación de fecales. Y bueno, pues vamos a poner lo que sería el aporte. Yo he dicho que por dotación era este valor, número de unidades, pues he definido que son 40 familias, pues cada una familia aporta esta dotación y le doy a aceptar. Con lo cual, bueno, pues ya tendría aquí el aporte en litros por segundo. Lo que sería pluviales, pues dentro de pluviales, en lugar de por dotación, yo lo voy a calcular por pluviales. Y dentro de pluviales, pues tendría lo que es editar. ¿Por qué? Porque yo cuando le he dicho que por pluviales, yo tenía aquí lo que es la intensidad de lluvia, que yo he consultado con la autoridad competente, y entiendo que lo que es la parte de la superficie, pues, pues es un edificio, entiendo que la azotea pues son 100 metros cuadrados. Pues nada, le doy a aceptar y ya tengo aquí el cálculo en litros por segundo de pluviales. Y la industria, pues no lo voy a calcular ni por dotación ni por pluviales, que es lo que he hecho anteriormente. Le voy a poner directamente yo una carga, pues, por ejemplo, 5 litros por segundo. Y ya tendría toda la carga que tengo introducido en el pozo de suministro 1. Con lo cual, pues ya he definido el pozo de suministro. Ahora voy a definir aquí el pozo de suministro. Pues aquí entiendo pues, que son unas viviendas residenciales con una serie de chalets, sus jardines y demás. Entonces pues voy a editarlo. Pues por fecales, por dotación, sí. Y yo estimo que aquí hay pues, 4 familias, con lo cual ya me da la carga de este punto. Pluviales, pues sí lo voy a calcular por pluviales, pero claro, esto no es la azotea de un edificio, aquí pues hay una serie de jardines, hay una serie de, pues voy a poner aquí pues 800 metros cuadrados, la intensidad de lluvia pues será la misma, y pues no le voy a poner una industria. Bien, ustedes aquí van con cada una de las hipótesis editando, me pide lo que es la altura, pues van a ponerle más alto, 104. En definitiva, lo que quiero que vean es que yo puedo pues introducir aquí lo que serían los diferentes
cargas en diferentes tipos de nudos. Bueno, pues una vez que he definido los nudos, voy a enlazar tramos. Tramos, pues desde el vertedero hasta el nudo de transición. Claro, aquí ya me aparece la distancia y la pendiente, cual tiene toda la lógica del mundo, porque yo cada vez que he definido un nudo, cuando pincho el nudo, me pongo J en X y en Y, y luego cuando defino lo que es el nudo, le pongo la cota Z, lo cual perfectamente pues, tiene definido lo que es este. En fin, esta distancia y esa pendiente. Voy a pinchar el otro nudo pues, hasta aquí, y voy a pinchar el otro nudo, pues qué tal que por aquí. Bueno, pues ya tendría mi plano en planta. Insisto, lo suyo es que yo aquí pues, me haya traído un plano de una organización, un plano topográfico o lo que sea. Y pintar, puedo repintar sobre mi plano de topo. Yo lo he hecho por coordenadas. Pues ya está, una vez que he pintado nudos y tramos, ya puedo consultar el longitudinal. Siempre me lo va a sacar hasta el vertedero. Si yo le pincho este tramo, pues esto es desde el nudo trans 1 hasta el vertedero, que tendría aquí, como ven, la guitarra. Insisto, yo ahora aquí puedo trabajar sobre la guitarra y decir, oye, pues no lo quiero que sea 100, yo esto quiero que sea pues 99,98. Ya está. Sí, y ya vemos cómo se mueve un poquito lo que sería la pendiente. Depende de qué me interese trabajar, porque a mí pues, lo único que me interesa aquí ahora cuadrar es la pendiente, que se ajuste el programa cuando tenga que ajustarse. Bueno, o puede que directamente a mí pues, me interese pinchar sobre este tramo, con lo cual me va a lanzar todo el longitudinal pues, hasta el vertedero. Entonces, el suministro 2, esto estaba pues, a una cuota 104, y ya vería aquí pues, cómo me estaría quedando el longitudinal en este caso. Bueno, en cualquier longitudinal yo ya lo puedo lanzar a imprimir a AutoCAD, AutoCAD de WG, a BMP, a MF, a JPG. Bueno, listo. Una vez que yo pues, he analizado los longitudinales y he rematado sobre el longitudinal, bueno, puedo venir directamente a lo que es el capítulo acotación. Puedo mostrar las cotas o puedo incluso trabajar sobre la cota, es decir, oye, que no eran 84,68, que esto eran 76, o sea, y ya veo cómo va encajando el modelo. Bueno, una vez que he terminado de jugar con las cotas, lanzaría lo que es el cálculo. Puedo calcular o dimensionar, son dos cosas diferentes. Calcular es, oye, con el tubo que yo te he pintado, mira a ver si te lo tragas, a ver qué pasa, o dimensionar es, bueno, vale, pues si no te va este tubo, busca de las bibliotecas de tubos que yo me he dado de alta a trabajar esta tarde, búscame el que me cumpla pues, esta instalación, una propuesta. Bueno, pues yo voy a dar a calcular. El programa pues calcula y ya termina. Entonces me dice, pues es una red ramificada, lo que sería tramos calculados 3 y nudos 4. Para fecales no hay nada fuera de especificación, está todo correcto. Fecales masculinas también. Y con industria, pues todo correcto. Una pequeña descripción, todos felices, me dice que todo está bien. En la leyenda no hay tramos rojos, todos los tramos están negros, eso es buena señal, y ya terminado. Una vez que yo he terminado, puedo venir aquí al menú de ayudas, lo que es el manual del programa, manual del usuario, pueden leérselo, hay un ejemplo dentro del programa para implementarlo, aprender el manejo, pero realmente es todo lo que hemos visto. Con lo cual es como volver a empezar. Archivo nuevo, memorias y planos. ¿Qué tenemos en memorias? Puedo sacar los resultados en tramos, en los nudos o toda la memoria. Pues no quiero ver el listado de los nudos, o sí. Bueno, yo voy a dejar activado todo lo que me viene en memoria y ya tendría aquí. Descripción de la red, saneamiento, el título, detección, población, ya tengo preparada toda la carátula. Los materiales, pues yo he trabajado todo con este tipo de material, que es un PVC, con este coeficiente de mining. Descripción de los terrenos, pues esto es un terreno suelto, con su luz, distancia, ancho y relleno. La formulación, pues hemos trabajado con Mining Extender, que es esta formulación la que se ha empleado, con todas las aclaraciones necesarias, combinaciones, pues fecales, fecales pluviales, y con industria, que solo hay industria si lleve poco, y lo que le llamo medio. Resultados, pues tengo resultados, lo que es en los... Lo que es el suministro 1 y suministro 2, con caudales que tienen calculado, lo que sería para fecales más pluviales, pues evidentemente van cambiando lo que son los caudales y lo que sería... Pues, bueno, pues hasta aquí los resultados en los nudos y en los tramos. Pues del nudo de transición al suministro 1, del nudo de transición al suministro 2 y del nudo de transición al vertedero. Longitudes, el diámetro empleado, las pendientes, el caudal, calado y velocidad. Bueno, lo mismo para fecales más pluviales y con industria.
Ahora vendríamos a la envolvente de máximos y la envolvente de mínimos. Esto es, pues, de dónde a dónde, pues, yo puedo trabajar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, no tengo claro si me están escuchando. Si me están escuchando, ¿me pueden enviar un OK? Creo que sí, porque tengo internet. ¿Me pueden poner en el chat un OK? OK, vale, pues venga, continúo. Envolventes de máximos y mínimos, es decir, lo que tengo como topes. OK, OK, sí, veo que me están escuchando. Y lo que es la medición, ¿cuánto tubo voy a emplear? Por 237 metros de longitud. También me da la medición de la excavación, ¿eh? Pues, por ejemplo, del nudo de transición al suministro 1, eso es lo que voy a trabajar en enero, ya tengo, pues, el terreno final en metros, ¿de acuerdo? El ancho de fondo, el talud, el volumen excavado, metro cúbico, zahorras y demás. Y ya sabría, pues, las volquetas que tengo que contratar para medir el terreno de la zanja. Y pozos, como yo no le he dado profundidad de pozos, pues me ha puesto una profundidad que estima oportuna y listo. Y todos estos textos, pues, son exportables a PDF, Word, texto, HTML, y si no, pues al burro barra, lo copian y lo pegan, pues en Word, Excel, Excel o donde estime oportuno, ¿no? Aquí tengo esto y lo pego. Y ya, pues, con eso ya podría, pues, si quiero ponerle precios, trabajarlo, presentarlo, donde sea. Bueno. Una vez que tendría lo que son los cálculos, también puedo venir a ver los planos. Planos de la obra. Pues dentro de lo que son planos de obra, pues, en fin, le voy a dar aquí al más, pues, pozo de instalaciones, con la hipótesis de fecales, fluviales, lo que sea. Los nudos y los tramos. Yo veo aquí, sí, le puedo meter información, pues me gusta verlo con línea gorda, lo que sea. El cuadro de información. Pues quiero que me ponga, pues, toda esta información en la parte de los tramos. La escala, ustedes quieran poner una escala entre 1 y 50.000. Y detalles, pues si quieren AutoCAD, una biblioteca de detalles, pues se los pueden traer al plan y listo. Le doy a aceptar y con el cajetín, pues se pueden poner ahí la foto del coche, el emblema de la empresa, lo que sea. Y vemos como de forma automática, pues ya me ha generado el plano de lo que es la instalación. Ya no tengo que andar perdiendo tiempo con AutoCAD y demás. Todo esto es exportable al XFTW. Bueno, vamos a ser un poquitico más ambiciosos y nos vamos a sacar también el plano no solo de instalación, sino también de los longitudinales. Lo mismo, le ponen más o menos grosores, la guitarra, pues no quiero ver la profundidad del pozo, o sí, bueno, pues, los tramos, pues los tramos le ponen el caudal, el calado y la velocidad. Pues listo, le damos a aceptar y ahora pues tendré, pues, más planos. Bueno, pues aquí se van haciendo la combinación de planos que estime oportuna, ya no solo tengo el esquema de programa, sino que también tendré lo que es los longitudinales con la información de cada uno de los tramos, ¿no? Con la guitarra correspondiente de lo que sería cada uno de los pozos, lo informe. Bueno, pues esto es el programa. Por hacer un poquitico más de tiempo, voy a ponerme un poco puñetero y le voy a decir, bueno, fíjense que yo, por ejemplo, aquí, cuando voy a calcular, pues en el longitudinal, si yo le pincho, pues aquí en este trozo, después del cálculo yo ya veo cómo me pone el aporte de la carga que hay dentro del tubo. Pues ya veo que en el tramo que va, pues, del pozo de suministro 2 al número de transición, pues tengo una carga, ¿verdad? Pero en el siguiente tramo, desde el nudo de transición hasta lo que es el vertedero, pues tengo más carga. ¿Por qué? Porque el nudo de transición me viene este tramo y el otro, ¿no? Lo que me viene del suministro. Entonces, pues claro, aquí aumenta la carga. Listo, vamos a ponernos puñetero, me voy a poner yo puñetero, vengo al nudo y digo, mira, ¿sabes qué? Y si ahora resulta que en la industria, pues le metemos 50, que no eran 5, que me he equivocado, pues ya está, yo le digo a calcular y todas las memorias y todos los planos hechos. Ya no tengo que perder tiempo, es decir, si el problema no es hacer un proyecto, es hacer los recálculos que les van a decir, oye, ¿y qué pasa si le cambiamos? Oye, ¿y qué? ¡Uy, que se me ha equivocado! Que resulta que la industria era de, no era de caballos, era de rosas, y ahora tienes tú un aporte de carga de... Pues ya tenemos aquí, bueno, pues ya vemos que para fecales va todo bien, fecales más pluviales, pero con industria ya tengo dos tramos fastidiados. ¿Qué pasó? Bueno, pues vemos que tenemos tramos rojos, ¿eh? Empezamos a ponernos nerviosos, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, no pasa nada. Vengo aquí a por hipótesis, por ejemplo, y yo vengo que fecales más pluviales, pues los tramos están negros, no hay lío, pero si me vengo con industria, pues ya veo que se ponen de color azul celeste.
¿Qué quiere decir eso? Pues en la leyenda, dependiendo del color que tiene el tramo, veo el tipo de problema que tengo. Pues en negro es normal, en amarillo voy por encima de la velocidad límite, en azul oscuro, en marino, pues por debajo de la límite, en color magenta, pues tenemos interrosa, magenta, pues nada. Tenemos un problema de pendiente máxima, en verde lo que sea, pues en mínima, y en azul celeste, pues el calado máximo. Claro, dependiendo, es todo esto que son, estos son los límites o en datos generales, los parámetros, perdón, los límites que yo me he puesto al principio, de velocidad, de pendiente. Insisto, cuando me dicen, oye, esto cumple la RAS, esto cumple lo que quieras. Es decir, tú ya sabrás los parámetros. Bueno, pues tengo un problema de calado máximo. De hecho, lo vamos a ver incluso sobre el longitudinal. Voy a pinchar otra vez sobre este tramo, porque este tramo dice que está bien. Es a partir del nudo de transición cuando viene el problema. Bueno, de hecho, yo lo veo en este tramo, la aportación es, pues, en fin, mínima, no tengo problema, pero cuando paso al siguiente, del nudo de transición al vertedero, pues veo que, pues, que estoy reventando el tubo. Pues esto va a cumplir hasta que a los demás empiece a salírsele por el pozo todo lo que no quieren que les salga, ¿no? Pues, listo, pues... No puede ser. Para esta hipótesis, cuando la industria se ponga a lanzar esto, pues, ¿cómo puedo cambiar? Pues puedo venir, por ejemplo, sobre el tramo, puedo editar datos del tramo y decir, oye, mira, esto no se lo he mostrado, pero puedo meterle aquí pues, una serie de, por ejemplo, pues en el diámetro, ¿vale? Yo he puesto todo diámetro 110 de PVC, pero yo me he traído toda la familia. Lo que pasa es que yo no le he dado al programa búscame, yo he dicho trágate el tubo que te he dado. Entonces yo puedo, pues dentro de tramo, pues editar datos de cálculo, empezar a jugar como si fuera ingeniero a buscar el mejor tubo, es una opción, y si no, pues como tengo pues relativa prisa, le voy a decir, bueno, mira, dame una propuesta tú, me la estudio yo. Y el programa, pues me va a hacer una propuesta, me dice que para industria, pues ya no hay nada fuera de especificación, todo parece correcto, todo negro, ¿qué pasa? Pues vamos a verlo. Vuelvo a tramos, edito el tramo y me dice, mira, él ya solito se ha ido al diámetro 250, porque otro anterior no cumpliría. De hecho, sobre el longitudinal, pues vamos a ver este, y ya veo como este tubo es mucho más gordo que el tubo que tenía. Vamos, por ejemplo, a darle a calcular para que meta la carga hídrica, la carga de residuo. Vengo al longitudinal, vamos a ver sobre este tubo. Este tubo debería haberse quedado más pequeño, porque es el original, si no lo ha cambiado. Pues nada, ya vemos que tenemos este tubo mucho más pequeño, pero a partir del nudo de transición, pues ha tenido que meter un tubo más gordo, porque si no, pues no hay manera de que se trague esto. Es un DN más grande. Bueno, que me quiero volver a pisar los dedos, pues puedo venir otra vez a datos generales y decir, ¿sabes qué? En los límites, cuando vengan temas de calado, en la hipótesis de FKB, no quiero utilizar todo el tubo, solo quiero utilizar el 20%. Pues seguramente me dará un problema al programa, porque me dirá un problema, un error. Si quiero trabajar con ese tubo, me dirá, tendrás que buscar un tubo más gordo si solo quieres utilizar el 20% del tubo para la hipótesis de... En fin, ya es cuestión de ponerse a jugar, no tiene más. En todo caso, una vez que terminamos, pues otra vez, ya me he rehecho todas las memorias, el trabajo, ¿cómo decirlo?, sin desprestigiar a nadie. Pues el trabajo sucio ya lo hace el software. El ingeniero o la ingeniera no está para poner a hacer papeles y pintar planos. En fin, que no hay de otra, pues no hay de otra. Que utilizan un software, sus hojas Excel y con eso han ido funcionando. Que son eficaces porque entregan proyectos. Vale, pero con todos mis respetos, ¿son eficientes? Lo he dicho de otra manera. Mientras el mercado les espere, todo el tiempo que quieren desperdiciar con sus herramientas, pues bien. El día que se queden sin trabajo, porque hay alguien que lo hace más rápido y más bonito y más presentable y más eficiente y además se pliega a todas las manías, modificaciones, prestaciones o cosas que ustedes, que su cliente quiere y ustedes pues se niegan a hacer porque, y otra vez hacer los planos, y otra vez hacer los cálculos, venga, no, trágatelo así en mi proyecto. El cliente se tragará sus ortopedias, una se tragará dos, pero ya al momento en que diga, oye, mira, ya no trago más, voy con este que me lo hace todo como yo quiero y me lo entrega ayer. Bueno, ya tendríamos todas las memorias, esto es un ejemplo muy tonto, pero evidentemente esto es toda una urbanización y pues el rendimiento de la herramienta es mucho mayor. Y lo que serían los planos, en fin, el mismo esquema de planos, mismo cambio, y siempre me gusta entregar los planos igual, pues ya está.
ya tengo aquí pues, todos los planos, pues, en fin, con todo lo que es las distancias y los diferentes tipos de tubo, pues hay uno que continúa siendo 110, el otro sería 200, y me imagino que este pues, será el 250. Ya tendría aquí, pues, en fin, si quiero ver el volumen de excavación en los planos, esto es una posibilidad, depende de los checks que le haya dado a la hora de sacar los planos, pues me sacará con más o menos información. Este es el tramo 250, este es el tramo pequeñito, pues el 200, que va de transición al vertedero, y el tramo que va, pues, desde el nudo de suministro 2 al nudo de transición 1, es que se lo da todo. Es decir, ustedes se dedican de una puñetera vez a trabajar de ingenieros o de ingenieras, ¿eh? A tomar decisiones, a pensar, a ingeniar, ¿eh? Pero no a pintar planos, a preparar memorias, ¿eh? Para eso ya está el software. Y los cálculos que los haga el software, es tomar decisiones. Bueno, insisto, dentro de nudos y tramos, pues tienen aquí la pestaña de información, de, bueno, pues ya le saca, en fin, para analizar y pensar e ingeniar, ¿eh? Pues oye, tengo aquí los gráficos pues, de caudal, pues, para hipótesis de fecales, de cadenas pluviales y si es de calado, pues lo mismo, ¿de acuerdo? Yo tendría aquí las transportaciones y lo que es la parte de velocidad, pues tendría esto lo puedo imprimir. Y para lo que es dentro del propio nudo, pues también puedo obtener información. Pues este nudo, puedo ver la gráfica del nudo, de lo que es caudal, y ya me estaría dando aquí, pues lo que es el. En fin, la diferente información. Y pues no hay mucho más. Es decir, es que hemos visto todas las opciones, ya cuestión de hacer una obra grande y demás. Dentro de lo que es el manual del usuario, pues tienen para aprenderlo. Y en todos los programas de CIPE viene la gestión de archivos y se va a ver el paquetito de regalo. Y aquí está pues, el ejemplo que viene en el programa. En fin, pues esto ya es una obrita un poco más elaborada, ¿eh? Pues ya pueden lanzar el cálculo, pero vamos a darle a calcular, solo sin arreglar. Y ya vemos aquí. Pues, problemas que estamos teniendo, no sé, aquí pues, se han creado pues, una hipótesis pues, envolvente, la hipótesis de fecales más pluviales, pues en este caso, pues aquí estaría cumpliendo todo, ¿de acuerdo? Pero si venimos aquí a las diferentes hipótesis de envolvente de mínimos, envolvente de máximos, pues estaríamos viendo los tramos que en algún momento no cumplen. Ya tendría las memorias y los planos, ¿no? La memoria de cálculo, ya no debo perder tiempo en presentar, en preparar, toda una memoria de cálculo, todo esto ya, pues, insisto, el trabajo sucio lo hace el software. Y lo que son los planos, yo no tengo que andar dependiendo de esta noche no duermo porque tengo que pintar. Pues, no tienen que pintar, paga el programa. Planos de instalaciones y los planos de longitudinales para la hipótesis de fecales pluviales. Todo es portable a DXF, DWG y tendría aquí, pues, información. Cuanto más grande sea la obra, pues más rentabilidad. Bueno, y no hay más, es que hemos visto todas las opciones. Si este sería el programa de abastecimiento a potable, el programa de, perdón, de alcantarillado, el programa de, me imagino que sí, están viendo el programa, por ejemplo, de abastecimiento de agua, pues es lo mismo. Y demás, ¿eh? Pero aquí en lo que es archivo, datos generales, editar los datos generales de la obra, hipótesis y combinar. El capítulo de las manías, aquí una opción más, que es la vista 3D de lo que son los nudos, los tramos. Aquí también me permite introducir elementos, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Qué es un elemento? Un elemento, porque quiero pinchar aquí una válvula o una bomba. Yo puedo definir aquí lo que es coeficientes de puntos y me voy levantando aquí lo que sería una bomba. Y voy a poner haciendo ahí pues una gráfica de lo que sería la bomba, ¿de acuerdo? Bueno, o una válvula, puedo poner una válvula antirretorno de control de presión, de control de caudal y demás. Este elemento, pues válvula de la esquina, lo que sea. Bueno, y las cotas, que si quiero mostrar cotas o si no quiero ver las cotas. Bueno, finalmente, igual, calcular, dimensionar la herramienta y ya está. Y demás, este es el ejemplo que viene del programa. Dentro de nudos, pues, en datos generales. Pues,
a diferencia, claro, me pide límites, límites sí, pero de velocidad máxima, velocidad mínima, presión máxima, presión mínima. En un programa de abastecimiento de agua, pues no tiene sentido que me pregunte por el calado. Aquí, pues alguien pues, ha entretenido en este ejemplo hace pues, 9 combinaciones. En cada uno de ellos, pues tendrá aquí pues, mis 9 combinaciones. Coeficientes, pues por dotación o directa, aquí los nudos ya no me habla de suministro, vertedero y transición, me habla de consumo, suministro y resto de referencias. Coeficiente de simultaneidad, aquí me habla también de un coeficiente de mayoración, también me va a poner lo que son las excavaciones de lo que sería la instalación de este conducto, parámetros, el número de Reynolds y la viscosidad de flujo. Y en dato general, en color, tendré aquí una serie de materiales con los cuales puedo trabajar, o si no, pues darme de alta yo otros materiales, y los terrenos por encima, sueltos, cohesivos y roca. Pues ya está, aquí tenemos esto, los nudos, a la hora de meter un nudo, pues vamos a editarlo, este nudo, me permite la cota rasante, la cota terreno, darle una cota a este nudo, a lo mejor es un nudo de suministro y esto es pues, un depósito que está a 100 metros de altura. Bueno, pues eso me aportará una presión extra que jugaré, iniciará o no, en mi instalación, dependiendo del diseño que haya hecho, que cuando uno termina, pues hace su cálculo y el programa automáticamente pues, me generará las memorias y los planes. Pues en este caso, en esta tramo, vamos a calcular. Y después del cálculo, pues me generará lo que son memorias y planes. En fin, está quedando hecho un Cristo. Podría ponerse a arreglar, pero dentro de lo que son los pues eso, la descripción, la urbanización, los nuevos reinos, los tubos empleados, ¿de acuerdo? Los materiales, los terrenos, la formulación, la de Hollywood White, y pues, el tipo de formulación que corresponde, las combinaciones, las recombinaciones y sus posibilidades, pues hipótesis zona verde, hipótesis hidrante 3, ¿sí? Todas las circunstancias, situaciones, perrerías que se les ocurra, pues con bueno, sus resultado para la combinación 1, la combinación 2, aquí me está haciendo comentarios, que tiene un tema de presión máxima para esta situación, ustedes ya deciden si es correcto no cumplir o si es incorrecto no cumplir sus propios límites, eso ya por una pequeña diferencia, ¿no? Comentarios, aquí sí me está diciendo que no estás cumpliendo. Si tú te has puesto unos límites porque podrías cumplir la norma Nueva Caledonia, la que sea, pues ese límite ya no lo estás cumpliendo, que lo sepas. Bueno, pues así para cada una de las combinaciones, ¿de acuerdo? Y lo que serían las envolventes de máximos, envolventes de mínimos, y la medición, pues todos los materiales empleados, longitud, mayorada, y lo que sería la medición de la excavación. Las excavaciones, que vamos a tener que tener en cuenta todo esto, automáticamente, pues oye, yo quiero traer toda esta tabla y me la copio y me la pego en mi oficina de Excel porque quiero presentárselo a mi amigo de tal. Aquí se lo pego y ya se lo paso. Se lo pido en PDF, que como os he dicho antes, todo esto es exportable. ¿Listo? Porque, bueno, pues una vez que tenemos esto, pues también podemos generar los planes. No hay que perder tiempo, no tengo que tener un programita para calcular, uno para hacer planos, uno para... ¿vale? Pues aquí dentro de planos, la vivienda, la combinación... sus vibraciones, o lo que sea. Algo de información, pues quiero ver más o menos información, la escala, tienen ustedes. Vale. Listo, y ya tendría aquí pues, lo que sería mi plano de instalación. Con distancias, con más o menos información, en fin, dependiendo de los checks que se le han introducido. Y pues poco más. Que no habla de XF, de PWG, APAC y demás. Pues esto es lo que hay. Si tienen alguna pregunta o me quieren comentar algo, de todas maneras les adelanto algo. Todos los clientes de CIPE, de los piratas no, pero todos los clientes de CIPE, estamos hablando de más de 80.000 usuarios legales por todo el planeta. No se me abre la página, estamos fantásticamente con el internet. Bueno, pues todos los clientes de CIPE disponen de soporte técnico gratuito y vitalicio. Eso quiere decir que tendrán en la área de soporte técnico un teléfono de Bogotá, que suena aquí en España, pero ustedes pagan una llamada hasta Bogotá, para tantas dudas tengan de manejo de programa.
Los programas son vitalicios, el año que viene, cuando saquemos la versión 2019, ustedes si quieren se actualizan y si no, no. Si usted dice, mira, que yo no me voy a actualizar nunca más, bueno, pues el programa les va a seguir funcionando, ¿eh? Y el soporte técnico con su programa, ¿eh? Que les da soporte técnico, distribuidor, ICC, genial. Que un día ICC deciden pues, dedicarse a temas más trascendentales, y no se preocupe, siempre les va a dar ese soporte técnico a todos los clientes, digamos distribuidor o no. Pues creo que con ICC pues, estamos muy contentos de cómo están desarrollándose, pero bueno, que si por lo que sea, que CIPE les da soporte técnico a todos y cada uno de sus clientes en estos 35 años que llevamos en el mercado. Entonces, si el programa, si lo compran, lo van a tener por vida, ¿eh? Y no caducan, solo se compra una vez y el soporte técnico también. Que nos casamos con ustedes, pero paguen el banquete, ¿eh? Y al menos una vez. Ya está. Y las actualizaciones pues tampoco son muy caras. Pero si ustedes deciden no actualizarse, pues no hay problema. Las actualizaciones están en torno más o menos pues sobre un 10% de lo que programa. Pero insisto, si no se quieren actualizar, no hay lío con esto. Pues si tienen alguna pregunta, van a subir el video del canal de YouTube. Pues eso ya no lo sé. Lo hablan con la gente de ICC, depende de todas las groserías que haya dicho, pues lo que tarden en editar. Pues nada, por mi parte lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a ustedes por atenderme, a ICC por dejarme acercar la información, para que Internet pues, nos ha tratado con un poquito de respeto porque tenemos un día aquí terrible, y por mi parte nada más. Muchísimas gracias y hasta la próxima.